nada, ¿sabes? Es parte del juego. Yo salí ahí a tratar de competir, a dar lo mejor y, ¿sabes? Eso sucedió, ¿sabes? Son cosas que suceden en el juego, pero traté de mantenerme en el juego y de tener buenos innings. No, it's just stuff that happens, part of the game. I just went out to compete, try to keep the team in the game, and that's stuff that's going to happen. I'm going to give up a run here and there. How about just your fourth start? Are you getting more confident with each start? Tiene más confianza con cada salida que tú tienes. Sí, sabes, me estoy sintiendo más cómodo, estoy adquiriendo experiencia como abridor, cuándo debo competir, cuándo debo hacer buenos picheos, sabes, y tratar de mezclar bien los picheos y para tener buen resultado. Yeah, I'm getting more comfortable and more experience every time I go out there, so it's just taking those experiences and applying to my next start, learning when to throw certain pitches, when to mix my breaking balls, things like that. How does the team, the way the team's been playing as of late, and the resilience help that confidence as well? Si voy a hablar sobre el éxito que el equipo ha sido ganando los últimos cuatro juegos, ¿cómo eso ayuda tu confianza cuando tú estás lanzando? Sabes, yo creo que ha sido una parte fundamental de que Martín regresara, Straley, Shane, ¿sabes? Eso no hace comportarnos como una familia, saber que tenemos gente ahí que nos va a respaldar y ya es un compromiso en tú tratar de dar lo mejor para tratar de ganar tener la victoria. One of the things that got it all started was really getting the guys back and Martin, Chen, Straley, having those fundamental pieces part of the roster back with us kind of helped us settle things down and now it's about me going out there and doing my part and helping the team win. What was it like to be matched up against Eflin the way he was rolling along there? Otro lanzador en el juego, Eflin, lanzó cinco entradas sin permitir un hit ni base por bola. Si puede hablar sobre ese juego y enfrentar un lanzador que está lanzando con tan éxito como él hoy. Oh, o sea, fue algo sorprendente porque yo salí ahí, traté de salir de línea rápido. Él también entraba, salía de línea rápido. Entonces, ¿sabes? Me llevaba un poquito forzado ya que tenía que, ¿sabes? Apresurarme. Entonces, eso como que me mantuvo un poco rápido en el juego, pero luego entendí que debía seguir y tratar de ganar el juego. No, it was kind of surprising at the beginning that how quickly everything was going. Like, I was focused on there and getting quick outs, but then I noticed he'd get quick outs, so the game was going kind of quickly, so it was kind of almost like you're speeding yourself up, but you're trying to also maintain yourself. But once I got accustomed to the flow of the game, I was able to settle it in.